Buen inicio de semana, ¿qué tal? Sí, pues sí. Que en mis tal épocas vez solo carreras había no existían. Derecho y medicina. Sí. Y la verdad es que hablar de esos nombres que cada vez van. ¿Dónde estaban el sábado por la tarde cuando sí se enteraron de la noticia del atentado en contra de Donald Trump en un mitin en Pensilvania? Esta noticia que recorrió el mundo en cuestión de minutos. Hablando de 150. Sí, y obviamente la potencia de este AR-15 claro, que hemos visto involucrado en varios tiroteos masivos en los Estados Unidos. ¿Pero qué opina el principal rival? Sin afán de, digamos, inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro, ya Donald Trump venía en las encuestas, incluso superando durante varias semanas a Joe Biden. Claro. Ya veremos cuáles son, digamos, las nuevas encuestas después de este ataque. Bueno, parece ser que todos conocemos la respuesta. Es que si algo tiene Donald Trump, que cruza a nuestro territorio. Un abrazo, para sentir a su México. Un abrazo a todos ellos. Estaremos platicando también. ¿Un respiro? Por favor. Vamos a una pausa. Solito. Pensaste que no. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? Buenos días. Ahora sí, oficialmente han arrancado las vacaciones. Sí, ¿verdad? Eso quiere decir que va a haber una calma, una tensa calma. Esa frase no me gusta nada. El ojo del huracán. ¿Sabes qué? Ya tienes nombre para programa de espectáculos. La tensa calma. El ojo del huracán. La tensa calma. Así sea, ahí había uno, ¿no? El ojo del huracán. Que era de espectáculos. Porque Mónica Garza suena como una garza. ¿Quién garza? No, pero el del ojo. Pero no era el ojo del huracán. En el ojo del huracán. ¿Sí? Sí, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? En el de ojo Aurora del Valle. De Aurora Valle. ¿Ah, sí? Sí. De Aurora Brito. De Aurora Brito. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal su fin de semana? Bien, bueno, cansado. ¿Sí? Cansado, sí, aterricé muy tarde. Ah, claro. Muy, 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 muy tarde. ¿Cuánto es de vuelo? ¿Como tres horas? Literalmente en vivo, sí, pero tienen una hora menos ellos. Ajá. Entonces, cuando llegas aquí es como... Tienes que ganar. Sentí que ese vuelo duró como un mes, o sea... Sí. Me vi una película, por cierto, qué buena película, no sé si ya la vieron. ¿Cuál? Vidas Pasadas, que estuvo nominada, ¿no? Para en algo, ¿no? ¿Quién sale? Sí, ¿verdad? Este, ¿fuiste con avión? Dos coreanos. ¿De qué? Ok, no la vi. Dos coreanos. No la vi. Está muy buena. Está basada esa película en una creencia coreana que es el In-Jung, que dicen que para que nosotros, por ejemplo, en esta vida nos lleguemos a rozar, es porque hemos vivido vidas pasadas en donde nos hemos encontrado. Entonces, lo que dicen es que para que una pareja se llegue a casar es porque tuvieron 8,000 capas de In-Jung, es decir, 8,000 encuentros en vidas pasadas. ¡Órale! Está basada en esa creencia coreana, la película. Está muy buena. Está buena. Muy buena. ¿Ustedes creen en eso? ¿Ah? ¿Tú crees en eso? ¿Lo de las vidas pasadas? Ay. Yo no. La voy a anotar, ¿eh? Sí, y saben, la historia es porque son amiguitos de la infancia que se encuentran 20 años después. Pero ella ya está casada. A ver, bueno, y síguenos contando. ¿Y luego? No, se las voy a spoilear. Sí, no, sí la quiero no, ver. No, solo les voy a contar eso. Qué buena película. Qué buena película. Iba a ver otra, pero la verdad sí ya me ganó muchísimo el sueño. ¿Y aplicaste vidas la de pasadas? Sí, apliqué la de pero ibas a, o sea, ibas a toda madre. Pantallita, cafecito, galletitas. Muy bien. Porque sí, luego esos vuelos son medio guajoloteros también. Es que yo, lo único que disfruto de esos vuelos es eso, que te puedes ver una película. Son claro, vuelos tan largos que te puedes si ver una si te toca película, un avión con pantalla o lo que sea, ¿no? Sí. Porque hay muchos donde ya casi vas así de que parado al lado de un guajolote, o sea, literal. No, y aparte llevaba al lado a una señora que no sé qué película iba viendo, pero así. Pero iba feliz la señora, feliz. Es como jalarle un pelo. Así. Yo la volteé a ver, ajá, porque tú sabes que tú estás así a punto de la lágrima en la película y ves, ¡ah! Y es como de... Viendo la familia peluche. Y tenía a otro lado que venía viendo el partido de Argentina contra Colombia. Ah, ¿lo pasaron ahí? No, la venía viendo su cel. Ah, ¿en su celular?
En su cel. Okay. Yo lo busqué ahí, pero no venía en la pantalla. ¿Tuviste los partidos by ti? La verdad. No. Solamente vi el de España contra Inglaterra. Qué desmadre lo que se armó en el estadio Hard Rock ahí en Miami. Ah, sí, bueno, sí, sí. Que el viernes hubo partido Xolos Chivas en Tijuana y también terminó muy mal. ¿Hubo portazo? ¿Ah, sí? Sí, hubo, o sea, hay una riña que terminó en un muerto, o sea, terminaron disparando. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Sí, y le estaban cuestionando al dueño del estadio, pues que qué pasaba con la seguridad, y él dijo que no, que había corrido afuera y la responsabilidad de la seguridad es que afuera del eso. Estadio era del Estamos municipio. A 2 años de que sea el Mundial, y el Mundial lo va a llevar Estados Unidos y México, bueno, y Canadá, que no creo que tengan tanta bronca, pero pues Estados Unidos ahorita, 2 años del Mundial, con este tipo de cosas pasando, y en México también, dicho de paso, ¿no? Todo lo que podría suceder. Pero es que todo está mal. O sea, sí había gente que no tenía boleto que quería entrar. Uh-huh. O sea... Obvio. Se metían hasta por los ductos de ventilación. Sí, la gente está muy mal también. Sí, muy neandertales todos. ¿Qué opinan ustedes de esos temas? Por acá Rodolfo nos pide que le mandemos saludos a él y a su hijo Andrés, que están en Nezahualcóyotl. Un abrazo y bonito día. Saludos, mis tres mosqueteros favoritos. Gracias, Yeli. Saludos. Y Gabo dice, saludos desde Morelia, Michoacán, al trío dinámico. Joan Britt dijo que la película se llama Vidas Pasadas. Uh-huh. Vidas Pasadas. Te quiero, hermosa. Vidas Pasadas. Excelente día, dice Armando. Saludos, Armando. Buenos días. Ah, Doris también está preguntando que cómo se llama la película. Vidas Pasadas. Vidas Pasadas. Baiti, ¿le puedes mandar un saludo a César Gómez por su cumpleaños que es hoy? César, muchas felicidades, un abrazo muy grande, que te la pases increíble y nuestros mejores deseos. Y que entonces voy a comer a un restaurante colombiano. A ver, cuéntanos eso. A ver, cuéntanos eso. Y o sea, era una entrevista que me ayudaron a conseguir. Yo no conocía a Alexander que trabaja en ese restaurante. Y llegamos y me dice, Otto, me saluda con una familiaridad. Otto, ¿cómo estás? ¿De dónde lo conozco? Yo creo que ya sabía que era. Ajá. Y como que me vio mi cara, ya es que me dice, Es que nos está hablando la productora. Ajá. Okay. Ya me dice, no, es que siempre los veo, que no sé qué. Ay, qué buena onda. Incluso me dice, hace 4 años que yo vivo en México, y cuando llegué a México no me gustaban los noticieros mexicanos, hasta que vi a él. Ah. ¿En serio? 17 minutos. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió con... Y bueno, seguramente vieron esta imagen el fin de semana también de un hombre que buscaba quitarse la vida y sí. Afortunadamente frustraron el intento de suicidio de este sujeto, pues le permita salir de este cuadro de depresión que lo orilló a tomar esta dura y difícil decisión, ¿no? Sí, dos historias muy parecidas. Sí, la imagen es dramática. ¿Un respiro? Vamos a una pausa. Tiempo de... Sí. Buenos días. Estamos hablando, y es tan importante poner el tema sobre la mesa de la salud mental, porque lo hemos dicho aquí mucho, pero luego la gente como que tiende a pensar que el échale ganas es más que suficiente. Y se los juro que, ya que hablamos de un desbalance químico, no es como que la persona diga, bueno, está bien, claro. Le voy a echar ganas. Es una enfermedad y necesitan ayuda. Y no nada más psicológica, muchas veces psiquiátrica, tomarte una pastillita que te va a conectar los cables y te vas a sentir mejor. Ayer, por ejemplo, con este intento de suicidio en lo de San Antonio, estaba leyendo unos comentarios de, pues si él se quiere matar, que lo haga, no sé qué, su vida. Lo que pasa es que, y esto es muy importante, él no está en sus 5 sentidos, él no está con el cerebro funcionando al 100% para tomar decisiones pues así de drásticas, es decir, está enfermo. Entonces... necesitan ayudarlo porque después se va a sentir mejor y por supuesto que se va a arrepentir de haber hecho eso. Entonces, bueno, pues es muy importante, ¿verdad?, que no lo tomemos tan a la ligera porque además estos casos los hemos dado una sí, y otra vez. Todo ¿no? el tiempo. Todo el tiempo, de personas que se quieren aventar y demás. Y bueno, pues también agradecer a los cuerpos de seguridad que llegaron y literalmente le salvaron la vida a una persona. A las dos personas. A las dos personas. Sí, sí, sí. Sí, es terrible en esos casos. Siento que de pronto hemos prostituido tanto palabras como depresión, como ansiedad, que ya, o sea, la estamos utilizando cuando no aplica y cuando aplica la estamos ignorando. Sí, sí, le resta importancia, sí, valor. Eso.
Y yo creo que el tema es que también es muy difícil para las personas conocer los síntomas de una depresión real. Entonces, puedes estar triste, todos podemos estar tristes, pero es muy distinto a tener una depresión. Claro. Que te lleve de repente a sentir que no hay salida. Sí. Pero es otra vez hablar de lo mismo, que la salud mental básicamente se viene visibilizando desde hace relativamente muy poco tiempo. Sí. Alan, te abrazamos muy fuerte y qué bueno que hoy estás aquí. Uy, Jajibe dice, voy llegando del trabajo y me doy cuenta que mi gatito tiró mi computadora. Un gasto no previsto, ¿no? De repente esos son los que te desequilibran. El fin de semana estaba fuera del presupuesto. El fin de semana me estaban tratando de convencer que yo tuviera mascotas. Pero es que siento que son... Es una responsabilidad muy grande. A mí también mucha gente me dice, ay, deberías tener un perrito para tus hijos. Y yo ya tengo una gran responsabilidad que son mis hijos. No estoy buscando otra en este momento. Sí, está cañón. Cuidarlos. O sea, es sacarlo, pasear. De repente cuando salen los fines de semana y se quedan solitos en casa, pues, también sufren mucho. Sí. No, yo no tendría tiempo como para pasearlos todos los días. O sea, darle literal calidad de vida, no. Sí, no. No se debe tomar tan a la ligera. Luego hay mucha gente que así, sin pensarlo, claro, quiero un perrito, un gatito, lo que sea, y luego andan viendo dónde los dejan. Ay. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó ahí? Auxilio. Ya. Julio Chávez, muy buenos días, gracias por tu mensaje. Abraham López, nos desea a todos un excelente inicio de semana. Nati Ziegler, ¿podría felicitar a mi hija Pamela, que hoy es su cumpleaños? Pamela. Muy buenos días, felicidades. Feliz cumple, Pamela. ¿Cuántos cumplirá Pamela? ¿Cuántos cumple Pamela? Carla dice, hola, buenos días, un saludo a Luis Fabián. Está nervioso, hoy recibe la escolta. Todas las mañanas los ve mientras desayuna antes de ir a la escuela. ¿Cómo? ¿Siguen en clases? Yo ya estoy hecha bolas. Pero felicidades, porque va a recibir la escolta. ¿Qué tal? Yo fui abanderada en tercero de kinder. Yo estuve en la banda de guerra en el jardín. Ah, muy bien. Y tocabas. No, la verdad es que en el kinder no haces más que ta, 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 ta. Pero sí, estaba en la banda de guerra. Nos ponen, son los iluminados. Ay, sí, de repente sí sentí así como... Dice Diosito, Iván. Me está tocando. Dice Iván, tengo 3 gatitos y afortunadamente mi familia va a mi departamento a darles de comer diario y salgo fuera hasta más de una semana. Pues es que, por eso, entonces ya te tienes que encargar de que alguien cubra las necesidades de tu mascota. Sí. Sirena dice, la depresión posparto es un tema muy delicado que no todas las mamás nos atrevemos a decir. Sí, también. Ay, estaban pidiendo que felicitáramos a todos los graduados, a todos los que ya van a recibir su carta de pasante porque ya terminaron la carrera. Y es cierto. Qué gran logro. Sí. Con los números que tenemos de deserción escolar, la verdad es que no cualquiera, y muchas felicidades. Hoy queremos analizar el sistema penitenciario en nuestro país. Estamos hablando de que tenemos 314 cárceles con 226,077 reos.
¿Cuál es el altiplano más importante de máxima seguridad? Pues es efectivamente los que se encuentran escuetas estas cárceles precisamente. Hay posibilidad de que dos reos convivan como máximo. No pueden existir más reos conviviendo en una celda. Los guardias tienen contacto mínimo con los reos. La vigilancia es de circuito cerrado por televisión. Y escuche nada más, el espacio aéreo y las comunicaciones están restringidas en 10 kilómetros a la redonda. Eso significa un penal de máxima seguridad en nuestro país. Sí, Baiti, pero cuando hablamos de cárceles, ojo con lo que ocurre en El Salvador, porque resulta que ahora... ¿Cuál es el futuro de las cárceles? La inteligencia artificial podría involucrarse y promete revolucionar el sistema penitenciario. Se busca implementar una polémica tecnología que sí podría cambiar vidas. Estamos hablando de una rehabilitación de los reos con implantes en su cerebro, buscando crear nuevos recuerdos y también permitiéndoles experimentar lo que vivieron sus víctimas. La siguiente pregunta es ¿cuándo nos vamos a ir de vacaciones los tres para allá? En lo que lo pensamos, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, llorando y luego todo acabó muy bien para los argentinos, les contamos todo, fluye la información. En Hechos AM. 7 de la mañana con 45, seguimos en transmisión continua en redes sociales. Saludos, Francisco Hernández. Gracias por escribirnos. También a Mari Carmen Mendoza, que nos ve desde Zacatecas. Y mira, por acá hay un comentario que dice, donde se escapó el Chapo, qué seguridad, da risa. ¿Se acuerdan, no? De esa imagen de la celda, cómo de repente está así dando vueltas y ¡pum! Desaparece por un hoyo que se hizo. No se hubiera escapado, pues ni modo, como nada. Porque además comentábamos que había tiburones, entonces este... Sí, hay un punto en la isla que las paredes son muy, muy, muy altas. Y son, pero escasos puntos en donde sí es un lugar muy accesible a la playa. Pero además, si en ferry son 4 o 5 horas, ¿cómo le haces? Sí, sí, porque ¿cómo le haces? Aún así cuentan, fíjate, la historia de un par de reos que sí se escaparon. Porque de Alcatraz dicen que se escapó uno y nadó a San Francisco. Está ahí, más o menos, dices, bueno. Acá pero... la historia que cuentan, pero dicen que no está 100% comprobado, es que hicieron una especie de balsa con botes vacíos, logran avanzar unos metros, pero se les deshace. Y tuvieron la gran suerte que había un lanchero pasando muy cerca de ahí. Les y ellos le dicen, nuestra embarcación se descompuso. Ah, no, súbanse. Y ese lanchero es quien los lleva a la orilla. Ese lanchero estaba en contubernio, porque tú cuando los ves con sí, su trajecito, claro, dices, ¡no! No, y además ahí en medio de la nada, cerca de las Islas Marías, y como que dices, me parece raro. Andaba viendo qué pescaba el me lanchero. Me parece raro. Sí. Oye, pues, mucho deporte este fin de semana, tenis, bueno, Copa, ¿no?, América, Eurocopa, ¿qué más hubo? Bueno, Liga MX. Liga MX, que es que la Liga MX pasó como a tercer plano, sí, por la todo verdad, lo que pasó. Pasó desapercibida un sí, poco. Sí, estuvieron buenos los juegos, el de España me gustó y la final de la Copa América, que yo pensé que no iba a estar buena, estuvo buenísima. Buenísima, y sí, ahí salió Messi ya lesionado. Sí, pobrecito. Andaba tocado, ¿no? O sea... Del muslo. Pero no, se lastimó el tobillo. ¿Viste cómo se le hizo así? Sí, 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 se le veía. Sí, a mí lo que. Hinchado. O sea, a mí la verdad, no es que Messi me caiga mal, pero tampoco se me caiga bien. O sea, yo lo adoraba y de pronto cayó de mi gracia. ¿Por? Cuando se retiró de la selección argentina y okay, no se perdió ningún partido, dije, ¡ay! Y cuando mandó el burofax al Barcelona, pues también fue como, ¿para qué haces eso? Entonces, bueno, ahí se me cayó. Pero verlo llorar me, o sea, me partió el alma. Ah, ¿lloraste? Sí. Alvarito, ¿lloraste? No. Gracias, mi hermano. Gracias. No, pues yo ya lloró él. No, pero sí sentí muy feo. O sea, ¿por Messi? Cuando lloró, porque lloró. ¿Viste cómo estaba su...? Sí. Que ahí, bueno, Maradona sí jugó el Mundial del 90. Pero Maradona traía truco. No, pero ese truco no servía para eso. No, pero, o sea, no, lo de Messi sí fue... No servía para Jota, ¿cómo no? Y, no, para jugar, al contrario, te perjudica. ¿Ah, sí? Sí, yo claro, pensaría que esa cosa que se... No, porque él se metía cocaína toda la semana. Ahí, entonces... No, la cocaína. A ver, ¿cómo era eso? ¿Él se metía coca toda la semana? Antes de jugar no la usaba. O sea, 2 días antes no la usaba, pero estaba destruido porque no dormía.
O sea, él daba ventajas en realidad. O sea, él digamos que jugaba crudo. Y aún así. Y aún así, claro. Aún así, sí, él claro. Mismo decía, si no me hubiera drogado, hubiera sido un buen futbolista. Bueno, o sea, el mejor. Sí. Oye, y yo tengo esta duda, siempre la he tenido, pero ¿qué no les hacían antidoping a los jugadores en esa época? Sí, cosas? Pero eso te lo brincas muy fácil. ¿Ah, sí? Hacía pipí a alguien más. Ok. Pues sí, o supongo. Te metes con una bolsita con orina de alguien más y ya. Sí, okay. A ver, Lance Armstrong le hicieron. ¿Cuántos claro. cinco Tour de France ganó? Siete. Y le hicieron, pero a los ciclistas les hacían de estás en tu casa un martes y... Pero Lance Armstrong, ¿qué se metía? No era... No eran anabólicos. No, y también este de el doping de sangre, uh-huh. que te hace tener más capacidad respiratoria, porque tienes más sangre. O sea, tú te sacas un litro de sangre, por decir, lo guardas en el congelador o en el refri, ya que tu cuerpo regenera la sangre, te metes esa sangre y entonces tienes más hemoglobina. ¿Ah, sí? Sí. O sea, ¿y le quitaron sus títulos? Sí, claro. Pero a ese le hacían antidopings. Pero es que acuérdense que el que hace la trampa está más adelante que el que persigue la trampa. Entonces las sustancias que se metían y los cócteles y bla, 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 no los encontraron en las pruebas. ¿Y cómo lo cacharon? Tantos años después, además. Él confesó, si no me equivoco. ¿Sí? De plano. Después de muchos años de presión, él lo confesó con Oprah. Porque ya había rumores y... Ah, ¿sabe? No, ya me acordé. Uno de sus compañeros, porque además Lance Armstrong, al parecer, bueno, no al parecer, era una basura de ser humano. ¿Ah, sí? Sí, sí, o sea, el que vendía que era la bondad absoluta, era una basura. Y cuando traía su campaña, las pulseritas. No, porque además es la historia de... Del sí, que claro, el que superó la enfermedad de cáncer y todo. Todos tetísimos. Y a uno de sus compañeros que lo agarraron, él fue el que empezó a soltar la papa. Y entonces él acabó confesando, no, porque otra, ya estaba... Bien. Ya estaba muy fuerte el chisme y él fue y confesó. Sí, está sí. chismazo ese. No, de Acércate no. a Rocío. Hay un documental en... Bueno, Star Plus estaba. Ajá. Okay. Creo que dura como 3 horas. Órale. Y lo ves y el güey no se arrepiente. Pero para nada. O sea, tú dices, bueno, le va a ser... Le quitaron sus títulos y todo y no se arrepiente. Vale gorro. O sea, tú lo escuchas ahí, o sea, porque lo empiezas a ver y a los 10 minutos dices, te detesto. O sea, ¿sí? de ver el documental. Sí, porque le vale gorro. ¿Qué? Y cuando le ponen testimonios de sus compañeros, de, oye, pasó esto, tú hiciste esto de mala persona, y le dice, yo no me acuerdo. Que la directora general de eso, de sino como hace años. Mordida, por favor. ¿Sabes le doy así? ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Mordida. Allá. Gracias, muchachos, de verdad, muchas gracias. Estoy haciendo lo que amo con la gente que quiero. Oye, de los niños, ¿eres el chiquilín o el más grande? El chiquilín, hermano. Ahí está mi hermano y acá están mis otros hermanos. Muchos años más. Sí, señor. Y deseo con todo el corazón que sea un gran año, que tengas mucho de lo que te gusta. Gracias. Un poquito de lo que no. Eso. Y te abrace, María. Ah, gracias, me gustó, me gracias, gracias. Gracias, amigos. Te queremos mucho, los Leo. Quiero. Feliz cumpleaños. ¿Cómo vas a festejar? Muchas felicidades. Pues con amigos, con ustedes, nos vamos a desayunar, ¿o qué? No, pero sí. Hoy. Por eso vamos a desayunar. No, no creas que... No, eso que es lunes, Alvarito. Sí, si quieres. Ah, ya lo veo aquí en cualquier pretexto. No, yo pensé que ibas a ir con mi hija a comer. ¡Felicidades, Leonardo! Gracias, Arriaga. Gracias. Felices 15. Los quiero. 39 años, pues si tenían la duda, ahí está. ¿Qué dice tu pastel? Esto es lo que tiene que saber antes de salir de casa. Esto es lo que tiene que saber antes de salir de con el 2020. Gracias, amigos. Pásenla muy bien. Festejando tu vida, Leo. Gracias. Feliz cumpleaños. Cómo los quiero, amigos. Gracias. Pásenla muy bien. Se quedan con... Los Martínez Uribe. Eso. ¡Abrazo a la distancia! ¡Adiós! ¡Ah, caray!